Pues, 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 pues. Yo creo que ah llega la notificación del vídeo del canal principal. Perfecto. Yo creo que podemos empezar ya ¿eh? a, a escuchar, a escuchar a youtubers, eh, a escuchar a youtubers tanto atléticos como barcelonistas sobre sobre lo que ocurrió en la noche de ayer esa victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona. Eso sí, gente, por favor, hay que suscribirse al canal secundario para llegar a mil por favor os lo pido suscribíos al canal de verdad en cuanto que lleguemos a mil no vuelvo a decir absolutamente nunca en mi vida que os suscribáis y se puede venir contenido en este canal es que no, ni os lo esperáis ni os lo esperáis bueno vamos con las reacciones eh, tenía yo aquí preparada la de mi querido Adrián Sánchez de más que pelotas pero yo creo que vamos a empezar por la de por la de Manquer no vamos a empezar por la de Manquer a ver cómo cómo vivió Manquer, si está cabreado, si está ya asumiendo que, que, que la temporada, pues el Barça la ha tirado. Y tengo bastante curiosidad, no voy a engañar, a ver cómo, cómo lo hace. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí está, no, eh, esto, ah, bueno, esta es la, la reacción al partido. Esta es la. Esto es lo que yo quiero ver. Esto es lo que yo quiero ver, Manquer, a ver, ¿cómo lo has valorado, amigo? Una más. Una más. Otra más. Otra más. Otra derrota, dura más. Sí. No levantamos cabeza. No levantamos cabeza. Otra. Ojo, es que este tío le pillan los vídeos una cantidad de visitas cuando pierde el Barça. Brutales, eh. La noche oscura. Hay unos vídeos de hinchas en el canal de Ash reaccionando a la placa del Barto y el resultado reacciona a ambos. Eh, Ricardo, ya he hecho en el canal principal un poquito de uno y luego vamos a, a. Cuando acabe este esto de reaccionar a lo del Barça, vamos a reaccionar luego a lo de a lo de Bartomeu. Eh, recuérdamelo, por favor. O mándame el enlace por aquí. Confiado eh, a todos, ¿eh? en, bate, en un barça un poco mejor. Bueno, quizás si hemos visto un barça con mejor cara que contra el Enfica. No es suficiente. Eh, Atlético de Madrid, dos. Barça Cero, goles de Lemar, con asistencia de Luis Suárez, gol de Luis Suárez, que le hizo un gesto, por cierto, a Ronald Kuman. Yo creo, una llamada. ¡Llamadita de Ronald! ¡Llamadita de Ronald! ¡El teléfono! ¡El teléfono! Por cierto, ha sido una locura, gente, el vídeo del canal principal con los teléfonos, os lo prometo. Había como 300 y pico comentarios, a lo mejor 200 y muchos eran de teléfonos. El, que brutal! ¡Brutal! ¡Brutal! Tremendo. Vale, Ricardo, pues luego, luego cuando terminemos esto, me lo recuerdas. O si no, déjame. Lo, me la apunto, me la apunto aquí en la libretita para dejarlo también como para el canal principal. Vamos, mientras escuchamos a está Mirando para arriba, bueno. Eh, como digo, yo estoy muy harto ya. Eh, hoy era un partido decisivo para poder todavía, bueno, agarrarnos a la liga, a ver si podíamos hacer algo. Esta derrota ya nos deja totalmente descolgados. Nos deja con un nivel anímico increíblemente bajo, pero también se demuestra que este equipo contra grandes equipos o contra equipos que es, más o menos están a nuestro nivel no hay, o sabes que no ganamos a ningún gran equipo. No lo ganamos. ¿Qué falla aquí? falla muchísimas cosas por su... Eh, no está, a ver, sí está cabreado, pero no está como cagándose en todo literal nivel de, ¡Bruh! están como ya resignados, ¿eh? Resignados, ¿eh? Puesto Kuman Out, eh, yo quiero que se vaya ya, yo no me creo, de verdad, no me quiero creer las palabras de la puerta, no me quiero creer. Que... Ah, bueno, para que no lo sepa, la Puerta ratificó a Kuman unos, unos minutos antes del partido, que eso yo no me di cuenta, pero lo ratificó, eh, cuidado, pero yo creo que es porque no hay flush fris para echarlo, eh. Después de esto, una vez más, no se tomen medidas en el banquillo. Me parece impresionante que si en este parón de selecciones Kuman no se va es algo decepcionante, ¿no? Es que no lo entiendo, Y luego, por supuesto, hay jugadores que no están a la altura, hay jugadores que no están a nivel. Uno de ellos, Gerard Piqué Piqué es un crack, lo que queráis, define muchísimo ya, pues, y Hostiando a Piqué, tío, como el otro día contra el Benfica eh. Barcelona, pero está a un nivel pésimo hoy el Barça defensivamente ha sido un meme Fatal, se oh. han hecho ocasiones cuando han querido Con dos o tres toques, se ponían en el área Ocasiones clarísimas, tuvo un una, Emil Suárez mano a mano Y en la segunda parte, si el Atlético quiere apretar un poco Nos meten cuatro, lo que pasa es que el Atlético Se vio con el 2 a antes del descanso, y la segunda parte Se dedicó a defender, y punto Pero si están un poco más acertados en los últimos metros, madre mía Y el Barça tuvo un disparo a portería en todo a ver, También digo una alguna ocasión de peligro también creo el Barça gente, eh. o sea que sí que lo ven todo muy negro lo ven todo muy jodido sí pero alguna ocasión de peligro también tuvo el Barça eh. que yo que yo solo lo dije en el post partido pero ya un poco más en frío dije joder vale o sea es el Barça te tiene que generar ocasiones pero hubo alguna que a lo mejor en un momento dado de, de acierto del Barça te la cuelan eh. un disparo a portería de Filipe Contiño, que fue Clara pero otra vez los mejores a Gaby. Que ha hecho un espectacular, que luego lo sustituyó. Por cierto, esta semana tenemos que hablar de, de, la, de la selección española, ¿eh? aquí en el canal secundario. Tenemos que hablar de la selección española, porque tela la que ha liado Luis Enrique. ¿eh? No lo entendí, está haciendo el mejor. Y lo sacas, mm, explícamelo. Luego otro cambio sin sentido. Sergio Roberto, que no mejoró nada. O sea, pero nada. Luego vas perdiendo 2 a 0 y en el 85 sacas al inglés. hay cosas que de verdad eh, no acabo de comprender. No acabo de comprender. Cuba tiene muchísima culpa, repito, yo creo que lo mejor es que se vaya allá. O sea, es que no tiene sentido que continúe. No tiene sentido porque estamos en una dinámica muy mala, donde nadie confía en Kuman. El vestuario, la plantilla no confía en Kuman tampoco. Y no sale nada, no hay ideas futbolísticas. Que es cierto que la segunda parte hemos mejorado un poco, hemos tenido la posesión y eso sí, pero claro. de millones, sí, sí, eso eso dicen, ¿eh? 13 millones. El Atlético estaba cómodo. Y también creo que hay que mirar eso. El Barça ha un poco más la pelota y tal, sí, pero ¿qué ocasiones hemos generado? ¿Qué más da que tener la pelota si no sabes qué hacer con ella? Tú tienes que tener la pelota y la posesión para tener un criterio con eso. Y tienes que generar peligro con la, con la posesión. Si tienes toda la pelota, pero no sabes ni disparar a portería porque no eres capaz, entonces, amigos, el que está controlando el partido no eres tú, son ellos. Y es que hoy el Atlético de Madrid no ha sufrido. Defensivamente, el Atlético no ha sufrido. Han estado cómodos en defensa. El Barça tenía la posición y tal, pero es que ocasiones cero. Al llegar allí, a la hora de dar el último pase, el Atlético estaba muy cómodo. Es decir, el Atlético ha jugado a lo que quería jugar. Se ha jugado a lo que quería... El... Pero es que en la segunda parte jugamos al trote. Literalmente al trote. Atlético de Madrid. Ha habido jugadores que no han estado mal. No, yo creo que, por ejemplo, hoy en Pavi, bien. Gutiño bastante bien, viendo el contexto que sale de una lesión bastante grave, ya va cogiendo un poco la forma, bueno. Pero es que este Barça, a día de hoy, tácticamente, no hay por dónde cogerlo. Y defensivamente no puede ser que seamos tan malos. O sea, no puede ser. que vale, piqué no está bien, perfecto. Pero es que ya lo que falla es la táctica, es el trabajo diario. El trabajo de toda la semana. Es que parece que el Atlético sabe perfectamente qué hacer contra nosotros. Parece que el Atlético tenía un plan perfecto, trazado, y las ideas muy claras para hoy. Pero clarísimas. O sea, con esto, a mí me hace pensar que el Atlético de Madrid estaba... Eh, con una moral bajísima al llegar a Milán, y que ahora mismo está con una moral altísima. O sea, es una pena que hasta dentro de 15 días no tengamos fútbol. A ver, es una pena por una parte, luego por otra tienen que recuperarse futbolistas. Pero es una pena, ¿eh? O sea, es una pena porque ayer sí que es verdad dio gusto ver al equipo. ¿eh? Y yo... Me sentí, eh, o sea, me sentí cómodo y me sentí a gusto y no me sentí eh, con la presión de todos los partidos, ¿sabes? Lo vi tranquilo en el sofá, o sea, me, me recliné hacia atrás y todo en el sofá en los últimos minutos, tío En plan, es que es imposible que perdamos esto Y el Barça no sabía qué hacer hoy, no sabíamos qué hacer Y los goles, errores, muy bien ellos, es cierto Pero muy mal, el Barcelona, defensivamente fatal, es lo que no se puede consentir que un equipo como el Barça esté tan mal trabajado defensivamente y errores individuales tampoco puede ser. No eso que hay jugadores que no están a la altura hoy en día de la camiseta, no lo están y tendrán que sentarse en el banquillo. Aquí ya basta de, ¿eh? de que haya puestos asegurados, ya basta. Estamos en una situación que tienen que jugar los mejores y los que mejor están. Y repito, por ejemplo, Piqué no es el caso, está muy mal, está muy lento. Pero a quién pones, tío. ¿A quién pones? Si quitas a Piqué, ¿a quién pones, tío? O sea, de verdad, ¿a quién pones? Es que uf. Es difícil, eh, es difícil. Está muy lento. Hemos dejado mucho que desear hoy. Mucho. Hemos salido con la 432, bueno, eh, o sea, con la 4321, eh, que no está mal. Es una formación que puede dar mucho de sí. Es una formación que a mí me parece que es interesante, con los centros recuperados y tal, pero bueno, hay que saber trabajarla, hay que saber utilizarla. Es que aquí no hablamos de sistemas o de formaciones, no es la clave eso. Es cómo trabajes tú con ese sistema, es cómo se pasa a utilizarlo. Todos los sistemas son buenos, todas las formaciones son buenas. Este 4-4-2. parece que la no lo tienen claro. Todos, el la todos los sistemas son buenos e igual de eficaces. Igual, la crees como tú trabajes eso. La crees como tú durante toda la semana. Claro, tío, pero si es que lo dijo. Ay, ¿cuándo fue? Está... Ah, el Kunagüero con Ibai dijo que él llegaba a Manchester a lo mejor una hora y media antes del entrenamiento y que aquí en Barcelona llegaba una hora y media antes del entrenamiento o una hora y no había nadie. Y Suárez también decía que en el Barça no se entrenaba una mierda. Entonces, ahí tienen que hacer algo, tío. Tienen que hacer algo, de verdad, si quieren ir hacia, hacia arriba o, 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 van, o van a acabar en el Europa League. Van a acabar en el Europa League. Y yo estoy seguro, y lo digo hoy, eh, 3 de octubre. Si el Barça cae de la Champions a la Europa League, no gana la Europa League porque los jugadores pasan de humillarse jugando a la Europa League. Lo digo así, ¿eh? Salles, jugar así. Claro, si son improvisaciones, es imposible. Es imposible. En fin, eh, el Atlético, como digo, eh, yo creo que ha hecho un partido que tenía que hacer. Cholo, los tiene cogida la medida, sin ninguna duda. El Barça, el que salía con este 11 que quedamos aquí. 3-3 empique Araujo, Arón, Juan, Miguel, Sergio, Nico, Gaby, De Jong, Coutinho, Busquets México y Pai. Bueno, bien. Dos los primeros minutos intensos de ambos, con muchísimo ritmo, Garra, el Barça en actitud. Repito, bastante bien. Luego disparó el de LeMar desde fuera. Otra de John Félix, segundo aviso ya en 15 minutos. Y el Vasa que le faltaba ese último pase, pero precisamente en el minuto 23, jugado en el Atlético pase de John Félix para. Lo usual es que de primera con la zurda. ¿Qué golazo? ¿Qué, golazo? ¿Qué golazo fue el de LeMar, tío? Es que. Según lo va contando, me lo voy imaginando. ¡Qué golazo, eh! Menudo, menudo chirlo, eh. Y dentro del área, gol. Bien, definido por parte de mar Gol del Atlético 1-0, pero creo que el Barça en tres toques no te pueden hacer un gol así. En tres toques, muy mal, como defendió el Barcelona, muy mal. Luego Felipe Coutinho que disparaba en el 26, responderían que se iba fuera esa pelota. Coutinho por lo menos lo intentaba. Luego Pared del Atlético de Madrid otra vez y Suárez mano a mano se iba fuera la pelota. Ocasión clarísima de Luis Suárez. Clarísima. Que no sé ni cómo la falló. El Barça, algún acercamiento más, etcétera, pero muy poco, el Atlético encerrado, salía al contragolpe, al Barça no les salía nada, y minuto 44, contra un con espacios, pase de llamar para Luis Suárez, Luis Suárez estaba solo, delante de 3D y no se puso nervioso, lo haría muy bien, gol. Gol de Luis Suárez, 2-0, pedía perdón, gran gesto, la verdad que yo como culé, agradezco este gesto de Luis Suárez, y luego sí que hizo el gesto de la llamada, que mucha gente interpreta que iba para Cuba y... Los telefonitos. Yo creo que también. Y yo creo que también. Hombre, Porque... pero es que... A ver, eh, ya subí vídeo ayer de las declaraciones en el canal principal <laughs> y dijo que si se quería dar por aludido que se diera, pero que no iba para él. Cosa que yo no me creo, la verdad. Vamos a ser sinceros, yo eso no me lo creo. Hay que recordar que Kuman le dijo por llamada que no contaba con él, etcétera. Bueno, con esto llegamos al descanso con un 2-0 horrible, es decir, eso también a nivel psicológico nos vino fatal. Un entrenador bueno recupera jugadores como Piqué y Bosquets y hace rendir a los que tienen nivel como Depay y De Jong. Bueno, pero es que no pueden echarlo, tío. Tienen que pagarle 12 millones. No pueden echarlo. ¿Sabes? Segunda parte, señor, pregunta por Nico. No lo entendí mucho, por el Nico yo creo que estaba jugando bien, pero bueno, todo se igual, sin ocasiones, ellos con espacios, Coutinho y Gabi De lo mejor, luego la primera clara de Barcelona la tuvo Filip Coutinho delante del portero, obisparla llamada para Oblak, ocasión muy clara. Joder, es que esa, esa ocasión de Oblak, qué paradón, ¿eh? Y porque se la tía el muñeco, pero qué paradón, tío. De Coutinho la más clara, la única. Del Barcelona y Gabi, increíble. Porque tuvo pues dos perfectamente he jugar, toda, sí, Increíble, Oblak. Sí. Luego, Anzufati Fati, Filip Coutinho, como digo, Coutinho poco a poco está cogiendo la forma. Oye, una pregunta para la gente del chat y de los comentarios de, de YouTube. ¿Eh? ¿No os pareció el mejor de, del Barça Coutinho? Porque a mí sí, a mí me pareció que el mejor del Barça había sido Coutinho y lo quitaron así como de la nada, ¿eh? Ojalá, porque tiene que ser un jugador importante. Hoy ha jugado, en mi opinión, bien. Luego, eh, disparo de also Fati, la pantalla Oblack. Alsofati lo intentó, pero la verdad es que hoy no había espacio ninguno. Como digo, el Barça un poco mejor en la segunda parte también es porque el Atlético no se cedió toda la pelota y el Atlético ya estaba simplemente esperando a salir al, al contragolpe con Correa y con Griezmann, que había salido en el segundo tiempo y tuvieron, la verdad, que tres o cuatro ocasiones al contragolpe muy buenas, lo que pasa que ellos tuvieron mal también ese último pase. Si están un poco más acertados en el último pase, el Atlético, cuidado, ¿eh? Cuidado porque... El pase de Griezmann, tío. Pero el pase de Griezmann malo le sirvió también al estadio para aplaudir a Griezmann, tío. Y eso fue una buena noticia porque volvió a salir y, y algunos le volvieron a, 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 a silbar. Que bueno, respetamos las opiniones de todo el mundo, obviamente. Pero, pero ese pase se lo aplaudieron, ¿eh? aunque, aunque se fuera mal. Estuvo clarísimas. Luego entraría Ricky Woods y luis de Jong por Mingueza y por Gaby. Sacar a Gaby, no lo entendí. Estaba siendo de lo mejorcito, no lo entendí. Ojo, la verdad, yo Jong, yo no le tocado tocar ninguna pelota. Sí. Ricky lo que le vi más adaptativo. Y luego otro cambio, la inglesa por Sergio Núñez en el 85 cuando íbamos perdiendo. Que no, no tiene sentido este cambio. Hay cambios que yo no entendí, como, de, como el de Sillo Roberto, como el de en Pero bueno, en fin, un Barça que lo intentó ahí, y bueno, pues con disparos y tal, como digo, no había idea ninguna. Eh, y así es imposible, cuando no hay ideas, cuando no se sabe qué hacer con el balón, pues no solamente los chavales son los que dan la cara. Estamos en un momento malísimo. Yo hacía muchísimos años que no recordaba esto, lo digo de verdad, me está recordando a la época de Gaspar, que es a la época de Gaspar, chaval. Pues esa época en el Barça es mala, no. Lo siguiente y todo esto fue mucho peor que esto, imaginad y yo la viví de lleno, pero esto me empieza a recordar, que creo, creo que hay un futuro bastante bueno con jugadores como Araujo, Gavi Ansu Riti Sergio Nodes, Migueza. bueno yo quiero confiar en eso, creo que hay una base, que si se trabaja bien y se hacen bien las cosas, se toman buenas decisiones podemos, no eh, pero a día de hoy, como digo mientras continúe mientras con, continuemos siendo un equipo sin táctica y sin ideas, claro. nos va a ir así, nos va a trabajar eh? para ganar algún equipo está claro, pero no podemos continuar así, no podemos estamos ahora mismo en caída libre y yo sinceramente espero que la aporta haga algo. Porque es que no tiene sentido que Kuman continúe. No lo tiene, ya no solamente a nivel deportivo ni como entrenador, que si no como, puede fatal, hacer nada. fatal. Fatal. No es que hacer nada. creo que el vestuario ni nadie confía en él. Y es imposible, está en un ambiente rarísimo. Kuman se tiene que ir. Y luego, por supuesto, jugadores. Pero a día de hoy, al que puede sacar esa Kuma. Eso sí. Hay que hacer limpieza también de vacas sagradas, ¿eh? Hay que hacer limpieza. En fin, chicos, 2 a 0, la liga mucho más complicada, derrota muy dura. Eh... Claro. En fin. En fin, déjame en los comentarios que y ahora, y ahora se van al parón, pues igual Jodidos eh, Vamos a ver eh, A nuestro querido Querido Spider Culey Vamos a ver a nuestro Spider Cule eh, A ver qué dice A ver qué dice eh, Coño, tiene careta de Venom Cuando habla del Madrid se pone la careta de Venom Cuando no habla del Barça se pone la careta de Venom Tío, yo me quería comprar una careta de Venom Para invitarle a un debate a este buen hombre Bueno, eh, qué dijo ayer ¿Qué dijo ayer? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, otra vez el Atlético humillando. Esto es, ¿no? Esto es, ¿no? Lo de la. esta. Y luego vemos en la segunda parte, porque este vídeo lo dividí en dos partes. En la segunda parte tenemos que ver la, la reacción en frío, ¿no? Análisis en frío. Y esto es análisis en caliente. ¿No? ¿Esto es análisis en caliente? Sí, ¿no? Tiene pinta de que sí, ¿no? Hola pequeños, estáis bienvenidos a un vídeo de vuestro amigo vecino de spider Bueno, ya sabéis el resultado y si no sabéis por la carátula o por el título, el Barça ha perdido 2-0 en el Wanda Metropolitano en un partido nuevamente donde muchos querréis haber visto... ¿Será otro bucle? ¿Será otro bucle o no? Algún tipo de mejora en algún punto y yo lo que veo es lo mismo que vi contra el Granada. Es decir, un equipo que nos deja jugar, nos deja hacer... Porque ya sabe que nosotros no somos capaces de crear y nos regala la pelota ya descaradamente. Antiguamente nos regalaban la pelota pensando en encerrarse y salir a la contra. Pero ahora es mucho más fácil, porque ahora se encierran, nos dejan que solitos nos enredemos y nos desordenemos con la pelota, lo que es la hostia, lo que esto es el y el antifútbol, el antitodo, y de repente en el lío. De no saber por qué estamos moviendo la pelota a un lado a otro, por qué acabamos en ciertas zonas del campo con, con cierta acumulación de jugadores, la perdemos y entonces nos encuentran en un contraataque con unas superioridades y unos agujeros acojonantes. De hecho, el primer gol del, del Atlético de Madrid en una pared muy sencilla. Eh, de hecho, yo cuando he visto esa jugada he dicho: Esta jugada la van a repetir hoy cinco o seis veces y les va a salir tres. Bueno, les ha salido dos, Luis Suárez ha fallado y luego les ha salido una tercera, nuevo contraataque, misma jugadita, superioridad muy fácilmente y, y gol. Y, y bueno, han hecho dos y luego ya, ya no ha sido cuestión. Si lo no mide el valor por la plantilla en el mercado, somos unos pocos millones inferiores al Madrid. Yo es que no creo que las plantillas se deban medir por, por cuántos millones cuestan, ¿no? Sino por, por el rendimiento de los jugadores. Creo, eh, creo. De nada más. Nuevamente, el Atlético de Madrid dejando que el Barça se desgastara con el balón. Ellos bien posicionados, sabiendo que arriba no tenemos un pimiento. Que no tenemos a nadie que desborde, que no tenemos a nadie que tenga chispa, no tenemos ni siquiera plan para entrar combinando, no tenemos eh, ningún tipo de jugador diferencial. Y mirad, yo tengo que volver a repetir lo de la plantilla. Es que se, se acumulan tantas evidencias de que tenemos un problema de plantilla de entrenador ya lo sabemos. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? Si es que cuman según la puerta, eh, pase lo que pase, se iba a quedar. Yo no me lo puedo creer. Yo, es que ya no me lo puedo creer. ¿Qué queréis que os diga? No me lo puedo creer. Pero claro, es que es verdad, ves el desaguisado de los propios futbolistas. ¿Ves? ¿Ves a Coutinho? Que parece que haga un buen partido, pero no hace un buen partido, Coutinho, señores. Claro, ¿ves? Por eso yo tenía la sensación de que Coutinho estaba haciendo un buen partido. Pero si ya ellos mismos que lo ven todos los partidos dicen que no, que es un espejismo. Yo tenía la sensación de que Coutinho estaba haciendo un buen partido, eh. Muchos diréis, hoy que ha hecho un buen partido. Coutinho no ha hecho un buen partido. Coutinho hace cosas muy normalitas, las hace cualquiera. Y encima, cuando tiene una ocasión clarísima, chuta como el culo. Eso no es un buen partido, porque esto es el Barça. Esto no es un buen partido. De Jong... Señores, ya basta con lo de De Jong. Ya basta. ¿Qué ha hecho hoy de diferencial? ¿Qué habéis visto hoy en De Jong que en Nico? ¿Y por qué sale Nico? Pero, ¿Cuál es el diferencial que te aporta De Jong? ¿Qué habéis visto hoy? Que un mediocampista de la supuesta talla de De Jong... Está criticando a Frenkie De Jong. Tú, escúchame. Eh, la porta. Tráemelo, tío. ¿Cuánto cuesta De Jong? ¿60? Tráiganmelo, tío. Tráiganmelo. Está criticando a Frenkie De Jong. Un tío... Que el Kuman le pone de central a veces. Que, 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 que es que no sé, no, no, no entiendo cómo criticar a De Jong. Es que es, es, no sé, no lo entiendo. haya aportado en el campo para dar soluciones a que el Barça generara algo. Por favor, decirme algo, algo distintivo que le hayas visto hoy a De Jong nuevamente. Un alma en pena, un centrocampista que no aporta absolutamente nada. Uf. Ni profundidad, ni control, ni tempo, ni distribución, nada. Hace cosas que te hace cualquiera. Cualquiera me refiero que te las hace Nico, te las hace cualquier canterano, te las hace Ricky Puch. No te hace nada diferencial. No puede ser que De Jong... No, ya está, se acabó. Lo siento. Es que tienes algo madre contra De Jong. Dios. No, lo que tengo es que es un tío que costó 90 millones de euros. Tenemos que canteranos que hacen lo mismo. Y claro, el Barça está económicamente como el madre culo. Por Dios, fichar... pero ¿por qué se centra en Frenkie De Jong? No lo entenderé nunca por qué se centra en Frankie De Jong. Jugadores como De Jong, como Coutinho, como Griezmann. Que por cierto, gracias a Dios, que hemos visto el Griezmann, el Griezmann del Barça. O sea, un desastre. No me extraña que le piten. Es un desastre lo de Griezmann. Madre mía. Bueno, es culé de máquina. Es culé de máquina. Te entiendo que estés resentido, pero de desastre nada. Griezmann ha salido a hacer lo que Simeone ha querido. Que es a presionar, a presionar, a presionar y intentar eh, fastidiar la salida del balón del Barça. No habéis visto al, al, al Grisman trotador, ¿no? Porque yo soy el primero en criticarlo si lo veo. No, 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 no. Entiendo que es una reacción en caliente, que está muy caliente, pero hay que tener un poco de sentido común en lo que se dice, ¿eh? No se le puede vender la burra a la gente así por, por, por vendérsela, ¿sabes? Mira, a mí me da miedo que cuando acabe el año... El Atlético de Madrid rompa el contrato que le obliga a comprarlo por 40 millones porque este tío no vale ni 10 en estos momentos. Es lamentable. Ah. Bueno, eh, volviendo al Barça. Ah, vale. Vale, vale. Claro, como ya no puedo criticar más a mi equipo, pues critico a Griezmann. Que la culpa de todos los males del Barça ahora la tiene Griezmann. Bien, bravo, Spierkule. Bravo, máquina. Bravo, bravo. Bravo, crack. Eh, de, por ejemplo, eh, kumán ha sacado a Gabi. Joder, decidme mirar. ¿Había un momento hoy? ¿Ha habido un momento? Sí, Gabi ahora es eh, Zidane... Frankie de Jong es una puta mierda y la culpa de los males del Barça las tiene, la tiene eh, Antoine Grisman. Es que eso es lo que acaba de decir este hombre en cuatro minutos de vídeo. No sé, llamarme loco, pero mm, creo que no tiene prácticamente ningún sentido lo que está diciendo. ¿Qué teníamos? A Busquets, a Nico, a De Jong, a Gaby y a Coutinho en el medio campo. Eh, ¿Cuál era el mejor jugador? Para mí ha sido Gaby, pero en primera y segunda parte. De Jong, ¿qué posición ocuparía para vosotros? Porque hemos cambiado a Nico y luego a Coutinho. Pero ¿qué diferencia había entre Nico y De Jong? Yo no he visto absolutamente ninguna. Ninguna. No veo diferencia. Pero paga el pato el canterano. Vale, pues ya está. Pues el, el De Jong nunca, claro. nunca va a pagar el pato. El de Jong puede hacer lo que. Pero ¿por qué. Bueno, en si... fin. Bueno, no, ya que es una reacción lo puedo comentar. Si me da igual con todo en el vídeo. Pero. ¿Por qué lo paga tanto con. Con Frankie de Jong? Es que yo no entiendo ahora a qué viene a atacar a Frenkie de Jong qué pasa que tiene fijación con Frenkie de Jong y, y está viendo que los chavales que están saliendo a de la cantera lo hacen mejor joder ponle en su, en su posición <laughs> no le pongas de centrales que no sé si maltratáis así a ese futbolista pues qué vamos a hacerle que quiera no hacer nada y no va a pagar el pato yo el que me diga hoy que de Jong ha hecho un partidazo yo voy a flipar en Colombia. no de Jong pero partido no discreto no no pero Coutinho para mí sí Mediocre, bueno, con todo el equipo. Eh, lo de Cuma ya sabemos lo que es, porque mira, el Barça ha empezado más o menos bien posicionado, por lo menos no nos han humillado con un 4-0, que perfectamente, oye, si el Atlético de Madrid llega a pisar el acelerador en la segunda parte, hombre, no tengáis duda que nos mete 4. Hombre, es que todo el mundo se ha dado cuenta, y lo repetiré todas las veces que haga falta, todo el mundo se ha dado cuenta de que el Atlético de Madrid ha jugado eh, eh, a, a medio gas o a un cuarto de gas en la segunda parte, de verdad. Y si me han hecho cambios, inteligentísimos. No tengáis duda de que este Atlético de Madrid, que perdió contra el Árabes... Este no es el mejor atlético de Madrid. Eh, te humilló el Benfica, eh. Te humilló el Benfica. Te humilló. Humillado en Champions. Una competición que eh, se supone que los futbolistas están extramotivados. Te humilló Benfica. Benfica. Te humilló. Te eh, humilló Darwin Núñez. Fichen a Darwin Núñez. Te humilló el Benfica. Te humilló el Bayern de Múnich. ¿Qué pasa? ¿Que por lo ganaste 3-0 por el gol de ese Dan y ya tal? Si perdimos contra la B, sí. Pero hemos ganado al Milan y hemos ganado al Barça. No tiene nada que ver que perdamos contra la vez Esta gente, tío, ¿ves por qué no me gustan los forofos, forofos, forofos? ¿Sabes? Porque este, este tipo de youtubers son forofos No es gente que te viene a intentar eh, dar una opinión a explicar No, no, esta gente son forofos y anti-todo no me, no me gusta Pero bueno, voy a seguir escuchándole Y seguiré rebatiéndole todo lo que, todo lo que considere Pero me estoy empezando a, a, a enfadar un poquito Con este tío, ¿eh? La verdad todavía de la temporada seguramente, este Atlético de Madrid nos podía, si aprieta el acelerador, nos mete cuatro. Y nosotros prácticamente no hemos tenido más que la ocasión de Coutinho, y es que, no sé si hemos tenido, es que no sé cuántas veces hemos chutado, es que yo no recuerdo ocasiones claras del Barça más que la de Coutinho. Es que es una cosa horrorosa esto. Es que no hacemos nada y el rival siempre nos deja el balón para que nos acabemos enredando solitos. Y es un puto desastre. Y sí, señores, sí, Kuman es un paquete. Pero claro. hombre, no me jodáis que en el terreno de juego, que nadie regatee, que nadie chute, que nadie haga nada, resulta que son todos buenísimos y que tenemos una plantilla que te cagas. ¿Cómo? A ver, vamos a ver si puedo hacer un ejercicio distinto al que vengo haciendo para todos aquellos que aún tienen duda de que esta plantilla no tiene nivel. Eh. ¿De verdad creéis que la plantilla del Barça no tiene nivel? A ver. ¿De verdad creéis que la plantilla del Barça no tiene nivel? O sea... ¿De verdad...? Marc-André uno de los mejores porteros del mundo Serginho Des, uno de los mejores eh, laterales jóvenes Piqué, cuando está bien en su mecena Roland Araujo, tráeme a Araujo, tío Tráeme a Araujo para Leti, Quiero 15 Araujo, para mí Mingueza, bueno, vale, sí Nico González, futuro Busquets, mmm, para mí no vale, ni vamos, ni para medio Barça, vale Gaby, futuro Coutinho, ayer para mí hizo buen partido Frankie de Jong, uno de los mejores centrocampistas del mundo Y De Depay ¿Me estás diciendo cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles fueron los cambios? Ser Sergi Roberto, vale, no vale ni para tomar por culo. Luke de Jong es malardo. Y Lenglet, que no lo quiere nadie. Ansu Fati, Ansu Fati, tío, lleva el 10 de Messi, hermano. Ansu Fati lleva el 10 de Messi. Que iba a ser la hostia en bicicleta, Ansu Fati. Y Ricky Puig, Ricky Puig, se lo han cargado todos los entrenadores que no le han dado ni media confianza. Bueno, en verdad se ha jodido el mismo por no querer seguir cedido a ningún lado. Pero vamos, que te excuses, Spider Cule? ¿en qué? La plantilla no tiene nivel, vamos. No me jodas, amigo, eh. Vamos. De verdad que tela. Para ganar esta liga. Vamos novenos, ¿eh? Para empezar, eh. Vamos novenos. ¿Queréis echarle toda la culpa a Kuman? Perfecto. Pues no, claro que la tiene Kuman. Que Kuman es como Zidane, es un alineador. Vale, a Zidane le salió bien. Y a Kuman no. Y ahora no se lo pueden quitar de encima porque no le pueden pagar. Se echarle ninguno de los jugadores. Perfecto. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo se demuestra que una plantilla es mejor que otra? ¿Cómo se demuestra que el Barça es mejor habitualmente que otra plantilla? Habitualmente se dice que mirando a la clasificación, ¿no? Mm. ¿Dónde, ¿Dónde está cada uno? Y entonces dices, bueno, este es el... ¿Dónde está el Barça? A ver, clasificación de la Liga. Eh, vamos a ver, clasificación de la Liga. El Atleti primero, empatado a puntos con Real Sociedad y Real Madrid. Y el Barça, noveno. LOL. Con un partido menos. Pero es que si ganara ese partido se pondría con 15 Se pondría cuarto. Cuarto. Más o menos. Claro, que tendrían que... Y tendrían que perder alguno de estos. Pff. Noveno, tú. No, noveno, ¿eh? Me río en plan de, de, de por sorpresa, ¿eh? Noveno. Flipas. En torneo noveno. de la regularidad, ahí se demuestra quién es mejor. Puedes tener mala suerte y, y, y poder, podrías haber quedado noveno, pero has quedado doceavo. O has quedado onceavo. Bueno, puede pasar. Pero es, difícilmente la mejor plantilla va a quedar décima. Difícilmente. Puede quedarte... ¿Juegan contra el Sevilla el partido aplazado? Hostia. Cuidado, ¿eh? Cuidado madre mía tú vaya 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 clasificación porque al el barça después de ser ha aplazado eh será o puede ganar la liga pero la mejor plantilla décima no va a quedar por muy mal entrenado que tenga décima no va a quedar la mejor plantilla entonces esta plantilla del barça ahora está novena es decir cuando tú comparas tu plantilla con el resto y se enfrentan es cuando puedes ir midiendo y puntuando qué nivel tiene bueno pues empezar a hacer el cálculo hijos míos empezar a hacer el cálculo que le ganamos a la Real Sociedad y al Getafe. Y el resto de partidos han sido empates o derrotas contra equipos de todos los Bueno, casi todos equipos malos, excepto hoy, que es el Atlético de Madrid. Y nos ha ganado 2-0 fácil. Porque la victoria ha sido fácil. El Atlético de Madrid no se ha esforzado. Hoy nos han ganado fácil. El la, la Benfica, equipo ya de, supuestamente nuestro nivel, el nivel que tendría que ser del Barça, nos gana 3-0 fácil el otro día. Y el Valle de Múnich nos gana 3-0 en casa facilísimo. Y ahora vosotros me queréis decir que tenemos plantilla y que toda la culpa es del entrenador. Pero estos jugadores, cuando se enfrentan cara a cara contra otro equipo, es todo culpa de Cuman. No, no queréis ver nada en la plantilla. O sea. Está, eh, me hace mucha gracia, tío, porque está eh, teorizando en plan teorías conspiranoicas de que, de que los jugadores no quieren jugar o de que los jugadores, eh, vete tú a saber, no sé, tío, no sé, vaya, vaya tela, vaya tela. Yo te digo que viene Xavi y esta plantilla no está novena. Ah, yo entreno a un boxeador. Y sale, y pierde, y la culpa es mía que soy el entrenador Y soy una mierda de entrenador Y él, el boxeador no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha hecho encima del ring Nada, toda la culpa para mí que soy el entrenador Él no tiene ninguna, porque yo llevo unos hilos, es una marioneta Y yo le controlo con un mando de Playstation No, hijos míos, no, no ya basta o sea, Hay tanta evidencia amontonada de que la plantilla es un pegote Que está lleno de jugadores pegote Que flipas, y pegote por el desequilibrio que hay porque, hombre, acabar otra vez con Sergi Roberto, que ha hecho un partido lamentable. Lamentable, el troto que ¿Para qué sale Sergi Roberto? Es lamentable. A ver, eso sí que... Ahí sí que le doy la razón, eh. Sergi Roberto. Y esta semana habrá que hablar de la convocatoria de Luis Enrique. O sea, habrá que hablar de la convocatoria de Luis Enrique. Habrá que dedicarle un vídeo a hablar de la convocatoria de Luis Enrique. Cuidado, eh. Yo creo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hay que... Tengo que hacerlo, pero... Cuidado, eh. Su aportación gana 10 millones de euros al año, tíos. Es que, es que es increíble, es increíble. Se está hablando de renovación, me estás jodiendo. Renovar a Sergio, y Roberto, estamos borrachos. Estamos retrasaditos. Pues lo van a renovar. ¿Qué eh? nos pasa? No, señores, no, 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 no. Aquí hay mucho jugador que no vale para estar en el Barça. Hay mucho en el once titular y con los cambios también. Hay mucho jugador. Eh, pero el problema eran Messi y Luis Suárez, ¿eh? El problema eran Messi y Luis Suárez. Luis Suárez que empieza a ser parte de la solución en el Atlético de Madrid y Messi que empieza a No, no, parte de la solución no. Fue mm de los dos mejores de los dos jugadores más importantes de la temporada pasada para mí uno es Marcos Llorente y el otro se llama Luis Suárez, junto con Oblak, junto con Šavić, junto con Koke. No, no, no es parte de la es es cabeza de de de, 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 de o sea, es como la locomotora, parte de la locomotora, no no un, un trocito de. Es que esta gente está muy muy equivocada, ¿no? Como echaron a Luis Suárez a los perros ahí, lo dijeron, "Va, vete al Atlético, si no vas a hacer absolutamente nada", no, no, no sé será dentro de poco ya veréis a ser la solución en el PSG. Y aquí era un problema, ¿eh? Aquí eran un problema. ¿Vosotros creéis que hoy en el campo, con Luis Suárez y Messi en el campo, en el, en el equipo del Barça, el Barça pierde como ha perdido hoy? Ya, pero es que eh, Messi está en el PSG porque no le podían pagar. Y tan culeno será Messi cuando decidió eh, no bajarse muchísimo el sueldo para poder jugar en el, en el Barça. O oh, la porta le engañó. Una de dos. Una de dos. O la puerta le engañó, Messi no es tan culé como dice y a Luis Suárez lo echaron como un perro, lo echaron como un perro. Una llamada, una llamada. Que si queréis esta semana nos ponemos a recordar, hacemos otro extracto de todas las noticias de ese día en el que Suárez recibe la llamada de Kuman. Si queréis, yo por mí perfecto. Pero es que parece que no sois conscientes. Que Messi se ha ido porque o lo han engañado o no es tan culé como decían. Y Suárez se ha pirado porque lo echaron como un perro. Y se creían que la Atleti iba a venir a pudrirse. No, y les ha dejado en ridículo. Y ayer le dejó en ridículo. Ridículo es lo que le hizo Suárez con Kuman. Te dijo: Tú me llamaste, ahora te jodes. Y yo te juro que lo hubiera hecho así, eh. Ahí arriba el palco ese que estaba ahí con el, con el Jordi Cruyff, eh. Te lo digo de verdad. Pero fue muy elegante, un señor. Y aún así, la prensa catalana le da palos a Luis Suárez. Luego, no sé si luego o mañana, tendremos un, un vídeo de eso. Que eso ya es indignante, gente. Indignante. Son peores que este, que este tío. Son más forofos que este hombre. ¿De verdad lo pensáis? Es que es, que es increíble. Hey, pero el problema de Coutinho, ¿eh? según muchos analistas, era que Messi le hacía malo. ¿Eh? el problema de Griezmann el problema era que Messi le hacía malo sí, Messi no está ahora será Luis Suárez el que le hace malo mira que no han coincidido porque los han cambiado uno con el otro pero seguro que le tiene algún tipo de rayo o de energía negativa que hace que lo haga, lo haga malo ¿Eh? porque todos todos los jugadores eran muy malos por culpa de Messi oh, es, y sabéis por qué eran muy malos no porque Messi los hacía malos es que comparativamente hablando son mucho peores no porque Messi les tirara un, una energía negativa es porque Messi a, a su lado es mil veces mejor que casi todos los tíos con los que ha coincidido en la delantera por eso muchos han quedado totalmente en ridículo han quedado en bochorno padre claro normal Coutinho cómo va a quedar Hoy seguro que muchos creen que Coutinho ha hecho un partidazo, Coutinho ha hecho un partido de mierda, directamente de mierda, ha hecho cuatro cositas bien... Yo no lo veo así, pero bueno, vale. Entiendo que estén cabreados y, y vienen de una humillación histórica contra el Benfica y ayer otra humillación, la verdad. ...pero que lo que te ha hecho te, te lo hace cualquiera, o sea, no, lo mismo que te ha hecho Coutinho te lo ha hecho Ricky Puch, es que no, 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 no te aporta nada, pero Ricky... Lo que pasa es que esta gente, tío, lo que no me gusta es que las críticas... Nunca son constructivas, tío. Yo intento aquí en el canal secundario, en el canal principal, cuando hago los postpartidos, sobre todo, opinar de manera constructiva. Soy el primero al que le jode que el atleti pierda. Y si lo hace de manera lamentable, soy el primero que está cabreado. Pero hay que eh, seguir mirando hacia adelante, intentar unir. Que sabéis que las derrotas y los malos momentos siempre separan a la gente, ¿no? Hay que intentar unir a la gente y hay que intentar hacer una crítica en la que todos busquemos. Los, los posibles errores del equipo Y no nos empecemos a echar en cara Cosas, ¿sabes? Que es lo que fomenta Este tipo de, este tipo de youtubers Te costó 150, parte del problema que tienes económico Es fichajes como el de cotiño, y sus fichas Claro, 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 no, sí Pero todo el problema es Koeman, ¿no? Vale, cambiamos de entrenador Cambiamos de entrenador, a ver qué pasa sí Sí, sí, seguro que mejoraremos porque peor que esto es imposible. Pero, hombre, que penséis que de repente ahora de Pai va a ser Ronaldinho, que. No sé, que no sé. No sé, no sé, no sé. No sé realmente qué esperáis a algunos de esta plantilla, verdad Vamos novenos con un partido menos, pero realmente alguien cree que le vamos a ganar al Sevilla. ¿Alguien cree que le vamos a ganar el Valencia o al Real Madrid? Yo ahora estoy empezando a asustar porque es que creo. Hostia, ¿eh? Barcelona, Real Madrid, el día de mi cumpleaños. Y, y luego al Real Sociedad, eh. Puede ser buen día, ¿eh? Puede ser buen día, ¿eh? que no vamos ni a Europa League. Yo creo que este año no quedamos ni entre los seis primeros. Pero lo, lo veo, pero. No sé qué pasará con el Curi de Dembélé cuando vuelvan y cuando Dan su para la forma, pero tal esta misma plantilla, la que está ahora, yo creo que, que ni cambiando entrenador se clasifica para Champions. Es que no, es imposible. Es que el desaguisado que ellos mismos se montan, que si tú eres un gran jugador al final corriges en el campo, si tienes una columna vertebral de tíos que saben controlar, que tienen la jerarquía y el conocimiento y la incidencia del vestuario te corrijan en el campo y, y te ponen en el sitio. Por más que el entrenador te haya hecho un tanteamiento de mierda, hay autocorrecciones que, que hacen los jugadores. Por... Pero eso que comenta Juanma es posible cuando en el equipo directivo y demás van todos a una, en el Barça ni van todos a una, coman con la, pla coman con la plantilla y la puerta no tiene una relación muy potable. Tienes razón, tienes razón, tienes razón ahí. Te doy la razón, te doy la razón. Sí, sí. Porque están viendo lo que está pasando y ellos nos corrigen. Pero estos jugadores no saben, corregir, no se saben ni adaptar a lo, a lo que les propone el rival. Y no podemos pensar siempre, ah, no, es que, es que Kuman se lo ha hecho todo mal. Sí, Kuman O sea, lo de Kuman es, es un desastre, porque los cambios son. son nadie O sea, que saca Sergio Roberto, es que, es que yo no sé quién lo entiende. No sé qué analista entiende esto. ¿El cambio de Gabi, ¿Por qué saca a Gaby? Pero si había alguien que estaba presionando bien, que estaba jugando bien, que estaba incluso llegando a. a que estaba medio al momento de extremo haciendo buenos centros. Era Gaby. ¿Y saca a Gabi por qué? Por defecto. Es por defecto el joven fuera a la puta calle. Y saca al otro, y saca a no sé quién. Bueno, pues nada, pues nada, chaval. O sea, pues ya está, pues Kuman, o sea... Y luego sin el... A ver, hijo, en caliente se hacen muchas cosas que luego no, no se pueden justificar, también te lo digo. palco Kuman gesticulando, si yo hoy flipando, pero ¿cómo hace eso? Bueno, tío, si al final tus jugadores no paran de cagarla, también tú tendrás que pensar, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que no aprenden. Porque es que siempre es lo mismo. Llevamos muchos partidos que siempre es la misma tónica. El Barça no tiene ocasiones, no chuta, no genera un carajo. No creamos peligro. De repente sacamos a Luke de Jong. Hostia, dejamos de centrar. Ha sido hostia. Luke sacamos... de Jong. Luke de Jong, eh. El que iba a ser un sustituto de Griezmann de puta madre, eh. Luke de Jong. Vamos a Luke de Jong, dejamos de centrar. El cambio del inglés de los últimos 5 minutos. Mira, eh. No sé qué es que te diga. No sé qué es que te diga. El último cambio ha sido una auténtica de estas. Luke de Jong. Cuando sale Mingueza cuando quedan 3 minutos contra el Benfica. Que, no sé, Cuban. No sé realmente. Eh, Pierde 2 a 0. ¿Qué, qué, qué, qué pinta el inglés? ¿Qué Para centrar. Pero si luego no centramos. O luego empieza a centrarse el señor Roberto, que no ha hecho un puto centro como Dios manda no se puede jugar así. Yo os lo digo en serio. No se puede. Estos jugadores mmm, no tienen nivel. O sea, hay muchos que no tienen nivel. Hay una descompensación en la plantilla y hemos, la degradación es muy fuerte porque Busquets es mucho más viejo que hace tres años. Pique es más viejo. Eh, no tenemos a Jordi Alba y la banda izquierda de Es lo intenta, pero tiene pájaras que flipas. Eh, <laughs> y tampoco es que sea la gran la última Coca-Cola del desierto. Arriba. Tío, que está cargando contra ese niño de Es, que es. Eh, pff, quizá uno de los jugadores con más. Eh, con más futuro en el lateral, tío. De verdad. No tenemos ya pólvora, no tenemos absolutamente. Coman no come turrón cuando le den el crédito a la puerta. Eh, a ver si se lo dan. El problema es que a ver si lo puede usar. Arriba, claro, arriba, no tenemos nada. nada. Tenemos a Memphis de que, que sí, hubiese sido un muy buen escudero de Messi. Pero hombre, para ser el líder de este equipo y tenemos a Ansu, que acaba de ser una lesión, una lesión que, que lo va a intentar, pero claro, es que, es que Ansu no, no, es, no tiene que ser el Salvador. Por más que le hayamos tenemos dado el 10, a Ansu un chaval de 18 años. Ya, no, es buenísimo. Es que eso yo no lo entendí, pero si no es, ¿a quién se lo da? Si el kunagüero dijo que no. Porque tiene destellos y cuando coges el modo de competición y el Barça juega un poco mejor y, y salga de titular, pues seguramente será un tío a vigilar y que creará, que creará cosas. Pero joder, tíos, es que no, no tenemos nada, tíos. Es que no, no, en el medio campo nadie filtra un puto balón. Nadie es capaz de irse en uno contra uno. Eh, yo a De Jong no le veo que el, el mediocampista aporte nada en cuanto al ataque, nada. Luego en defensa hemos sido una broma hoy. O sea, hemos, unos desbarajustes defensivos flipantes. Flipantes. O sea, yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que aquí la mano del entrenador, evidentemente, se tiene que ver, porque si está todo el día desbarajustado, pero que los jugadores... Un jugador de cierta jerarquía sabe hacer la rectificación apropiada. Tío, nos han metido los goles siempre con la misma jugada, prácticamente. O sea, la, la misma tónica. Y, y no, no hay nadie que corrija el rumbo, nadie que, que cambie el guión, nadie que diga, tío, nos estás haciendo por aquí, hagamos esto, cambio. Nada, nada, nada. Desde el campo, desde dentro del campo, los jugadores no tienen. Ninguno tiene nada para aportar para poder cambiar la dinámica de un partido. Y esto, esto es terrible para cualquier equipo importante. No tener a nadie que cambie la dinámica o que sepa rectificar o que sepa maniobrar dentro del campo. No tener un Chávez, no tener un Iniesta, no tener. Pero es que. A ver, hijo. Es que Chávez y Iniesta no existen todos los años, tío. Es que están muy mal acostumbrados esta gente. No existen chavis y niestas todos los años. Esto pasa una, dos, dos veces en la vida o una. Un mes y gente que dentro del campo te cambia dinámicas. Es un des Vino la puerta con la solución de agarrar el club fundido. Mm. Los malos tiempos no son para siempre. Ahora toca mandar a nosotros en esta liga. Juanma, lo que dice es verdad. No es que los jugadores sean malísimos, es que no tienen el nivel de élite. ¿En serio me estáis diciendo, me estás diciendo, Iván te lo digo de buena, sé que a lo mejor ha sonado un poco agresivo. Me estás diciendo Iván que Serginho Des no tiene nivel de élite, Frenkie de Jong no tiene nivel de élite, Araujo no tiene nivel de élite. Yo creo que sí, vamos. Que el de Jong no, bueno, es un descarte del Sevilla, ¿qué esperas? Piqué está viejo y a veces él comete errores. Sergio Busquets no le gana una, una carrera ni mi abuela que tiene la cadera hecha mierda. Por ejemplo, por ejemplo, Ansu Fati tiene nivel yo creo, ¿eh? Yo creo. Es mi opinión. Para el Barça, no. Vosotros, en general, ¿eh? En general. ¿No creéis que tanto Serginho Des, como Frenkie de Jong, como Ansu Fati, como eh, Coutinho... Lo harían bien en el Atleti. Y el Atleti es el campeón de liga. Que ya no es un nivel medio. Ojo. Sergio, Sergio Barra Barra, que x93, x93, x93 Donale esto al gasa que le hace, que le hace falta. más falta Vale, yo se lo dono, yo se lo dono Muchas gracias Sergio eh, Por esos 93 bits <laughs> Grande tío, muchísimas, muchísimas gracias Sergio, crack se lo donaré de tu parte, ¿eh? En algún streaming benéfico que hagan, se lo dono de tu parte. Un eurito de tu parte, no te preocupes. Gracias, crack. Te, te habla del nivel de la plantilla, te habla del nivel de que no se lo creen. Por eso no pueden cambiarla, porque ellos saben que no, que no pueden. Que, que aunque intenten, no les va a salir. O, o, no está, no, o sea, no, no hay más, no hay más. Y, y yo ahora ya os digo, no doy, por el Barça, en estos momentos, no doy, ni siquiera recuperando a Dembélé y al Kunagüero. ya os lo digo ahora, yo no le doy al claro, Barça. Claro, es que también o sea, le falta Dembélé y al Agüero, tío. Vale, que Dembélé es una incógnita, pero el Kunagüero lo está haciendo bien en el City. Posibilidades de clasificarse para la Champions. Escuchar mis palabras, espero equivocarme, repito, pero no le doy al Barça ni un chance en estos momentos para llegar cuartos al final de esta liga. Y si no, al tiempo, al tiempo. Y no lo digo para querer tener razón, porque nada me gustaría más que no tener ningún tipo de razón y quedar tercero, segundo, o primero. Pero es imposible. Es imposible. Con el nivel de esta plantilla es imposible. Aquí hay que hacer una reconstrucción brutal. Brutal. Esto no tiene arreglo posible. No me creo... Y, y bueno, que no venga ningún entrenador es posiblemente tema salarial, pero también es tema de que yo creo que hay muchos entrenadores que no van a querer venir con esta plantilla. No van a querer porque están viendo, están viendo cómo juegan. Están viendo lo que hay. Tú ves a Sergi Roberto. Ves lo que está haciendo De Jong. Bueno, Sergi Roberto... <laughs> Miau, ¿sabes? Ves lo que hay arriba en ataque. Eh, ves los laterales y flipas. Porque Mingueza, vale, eh, Mingueza te puede resolver. Mingueza sería un canterano. no y si Messi se va del Barça. Pensé si es que quería irse del Barça. Que tendría que ser suplente en la tela derecha. Mingueza. Vale, sería un buen suplente en la lateral derecha. Tendrías un, un lateral derecho tipo Alves, que te va a jugar todos los partidos importantes y más. Pero luego, para algunos partidos en casa o fuera, contra equipos más medianos, más mediocres, le, le haces descansar y juega a Mingueza. Pero Mingueza no puede ser titular en el flanco derecho. Porque la banda derecha de hoy, de la primera partida, era un puto desastre entre, entre Mingueza y Jong. No se ha creado una puta mierda. Estábamos todo el rato en la izquierda, en la derecha no había un carajo. Un equipo que quiere ganar una competición no puede jugar sin una banda. Toda la banda derecha, un trapo hoy. Un puto trapo. Claro, ¿pretendemos ganar la Liga sin banda derecha? Pues felicidades, hombre. Pues felicidades. Sí, señores. Tenemos, tenemos tanta, <laughs> tan buena plantilla que no podemos configurar una banda Madre derecha a de nivel. Dios. Pero, eh, hay plantillazo, eh. Yo, yo es que creo que hay muy buena plantilla. Pero, Pero, ¿lo crees por qué? ¿Por qué? Entonces, si nosotros tenemos muy buena plantilla, la del Atlético de Madrid, que es ultra excelente. ¿Qué, qué, qué, qué es Hombre, la del... hombre, por supuesto. Ultra excelente. Campeones de Liga y con fichajes de calidad. Fica, ¿Acojonante? ¿Qué es la del Bayern? ¿Qué es la del Cádiz de Madrid es la nuestra? O sea, dime, dime por qué somos una buena plantilla. ¿Por cuál por, por, por moro? Porque llevamos una camiseta del Barça. Mal planteamiento. Mal planteamiento. La camiseta no te hace mejor. El Barça no es mejor por la camiseta. El Barça es mejor porque tenía a los mejores jugadores. Punto. Tenía jugadores que eran internacionales en sus selecciones en todos lados y en selecciones de nivel. No en la de Estados Unidos o en la de Uganda. No tenemos a nadie de Uganda. ¿Qué? No, no, no podemos estar así. No tiene nada no podemos que estar ver, así. Esta plantilla tío, requiere no una sé. remodelación. A veces yo creo que habla sin saber, te lo digo en serio. O sea, ¿qué más da que estés en una selección como la de Estados Unidos o como la de Uganda, tío? ¿Qué más da si vienes aquí a Europa? Es eh, eh, porque vales. ¿Qué pasa? ¿Son el del Tottenham es malo? ¿Porque juega con Corea? ¿Que Corea no le gana ni al arco iris? ¿Son es malo? ¿Son es malo? Os lo pregunto, ¿son es malo? Porque son juegan una selección completamente menor. Por lo menos el niño de él juega en una selección en ascenso como en la, la americana, la de, la de Estados Unidos. Esa teoría no tiene ningún sentido. Relación absoluta, absoluta. Y necesitamos cracks. No tenemos dinero, mierda de la masa salarial, no vamos a ir a la Champions, se van a caer los ingresos. Esto, esto pinta drama. Yo, de verdad, ahora se sí me empieza a preocupar. Y, y bueno, no quiero, decir, no quiero decir según qué cosas porque se me va a tirar al cuello. Pero, pero el Barça, los socios, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. No sé si los socios se merecen este club. eh. Os lo digo porque estos socios son los que han dejado que Bartomeu nos llevara a esta situación. Esta situación es muy dramática. Yo he vivido situaciones con Gaspar muy chungas. Otro, es, otro que se acuerda de Gaspar. Es el segundo que se acuerda de Gaspar. Esto pinta a Gaspar o peor. ¿Pinta a la era Gaspar o peor? Y peor que lo de Gaspar es no clasificar para ninguna competición europea, ¿eh? Uy. Para la Champions seguro que no. Cuidado, ¿eh? Cuidado que peor que Gaspar es no ir a la Champions. Y esto ahora <laughs> mismo o a la Europa League, pinta eh? peor que la era Gaspar. Al loro, que ahora sí que estamos mal. Ahora te lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Al loro, que ahora sí que estamos mal. Nos vemos en la segunda parte, ¿eh? No se vaya nadie de la plataforma morada. Nos vemos en la segunda parte, que lo tendréis por aquí arriba.